buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo Sport. En esta ocasión estamos con una carrera, una victoria con el Aston Martin, bastante entretenida. Y una carrera bastante curiosa, ¿no? Era una carrera, creo que era la larga, ¿puede ser la larga? Sí, creo que la larga o la corta, no sé. Era el Yamagiwa normal, creo que fue antes de la actualización que metieron el otro Yamagiwa. Salía cuarto, sí, la tengo una licencia bastante baja, creo que era PC o algo así. Todavía, como veis, uso la cámara en estos gameplays, uso la cámara encima del techo, lo cual pues es algo que no es muy competitivo ni llamativo ni historia, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento me he apañado bastante bien, la verdad. No sé por qué el Porsche levanta y se queda por ahí atrás. No recuerdo si éramos 20 en la carrera, pero la verdad es que bastante guay, ¿no? El R8, no, el Porsche. Un Porsche y un Mercedes delante. Yo pues dije, hostias, mira, ya que tengo tantos coches, voy a probarlos, ¿no? Voy a probar los coches que voy teniendo para poder ir, no sé, aparte, más que esta carrera, sino probarlos y ver cuál me gusta más, para correr yo solo. Es más, oye, el paralelo ese poquito se habla, y otra vez que me olvido poner el radar en esta carrera. Joder, es que esta carrera tiene tiempo también, la verdad. Esto puede ser de enero o incluso diciembre. Ya ha llovido desde esta carrera. Y aquí no sé si le echa tantas pelotas. No. Me dejé pasar el Porsche. Dejé, pásate un ojo. Que yo no tengo prisa por estrellarme, ¿no? Pero bueno, cuarta posición, poquito a poco, remontando plazas. La verdad es que la carrera, pues sí, tiene momentos guays. Pero bueno, yo os quiero dar victorias, como se han visto de Houston, como tuvimos aquella de. Del. RCZ, ¿no? Del periodo de RCZ Nürburgring. Eso sí que fue una carrera coñazo, pero coñazo de cojones. Claro, yo lo digo que para mí fue una carrera de las más tostones que he visto. Pero es que no se podía hacer nada, o sea, claro, no tenía yo nadie por delante, solo era tirar y volver a tirar. Y no tenía más. Pero bueno, esa carrera, lo que empecé, estamos segundo y pico, o casi dos segundos de la pole. Me sorprendí bastante que luego estuviera en ritmo de lo que es un real de carrera. Estuve ahí, ¿no? Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Ya estamos en segunda posición. Que claro, estamos mirando otras cosas mientras yo andamos los otros puestos. Y ahora que tengo que hacer es el Mercedes que tenía delante. Y pues, segunda vuelta, pues venía haciendo vuelta rápida, pues estaba. Está bastante guay ir haciendo vuelta rápida y acercarse lo más posible al líder, ¿no? Tengo otra carrera, pero en las primeras carreras se metieron un defecto nuevo este de Yamagiwa más en Yavi, que es la carrera del día, me acuerdo. Hice un carrerón contra un español muy intenso. Estaba buscando, a ver, estoy buscando, lógicamente, estoy buscando el trofeo de platino, ¿no? De este juego, de este Gran Turismo Sport. Y hay que hacer 65 poles como tenía Senna y correr 322 carreras, que esa ya la tengo, y ganar 91 veces como Michael Schumacher. Schumacher, como se escribe, ¿vale? Como diría en español, como tal como se escribe. Entonces, pues el tema era el siguiente, que necesitaba ganar y tal, y digo, bueno, voy a meterme pronto por la mañana a ver si nos ha metido uno muy rápido. Doy una contravuelta a partir de las 7. Que busco un trabajo y demás, ¿no? Y bueno, pues creo que sale alguna pole suelta, pero en mucho caso ya acabé estrellado con todas las condiciones. Al igual que cuando me bajó bastante licencia, y los poles se me han borrado por el tema de lo de la Play, esas eran Monza con el Aston Martin Bull, que bajó un montón de licencia, ¿no? Pero hice 3-4 poles tranquilamente. Si vuelve a ser una broma que de esas, la entrenaré mucho para sacar pole posición y meterme en esa carrera solo para pole. Y si puedo tirar para ganar, o sea, si la primera vuelta veo que me voy. Y ya a correr, pum, y así todas las carreras posibles. Si no, pues nada. Vemos aquí que ya me estoy sacando al piloto de Mercedes, ¿no? Al de 2016. Estaba cogiendo, estaba marcando un buen ritmo, estaba intentando acercarme a la zona delantera. Y creo recordar que el tiempo de clasificación no lo marqué con este Aston Martin, lo marqué con el M6, pero no me gustaba mucho por cómo se retorcía, ¿no? Por cómo girabas y el coche se va mucho de moto en ese momento, bueno, y
ya en ese momento el M6 era el coche más potente de la parrilla de los GT3. Pero yo no estaba demasiado cómodo, entonces dije, voy a probar el Aston. Probé el Aston y dije, la primera vuelta que ve esto, sí, le hice más lenta que el BMW, pero me sentía más cómodo y dije, pues mira, pues me cojo el Aston y ahí veis un horror garrafal de esos míos. A la hora de intentar acercarme, ¿no? Me salgo por una chicane, que esa chicane también tiene lo suyo, como la carrera que vimos ayer en Dragon Trail con el grupo 4 de Ferrari. De esto, para que se hagan idea, lo estoy comentando el día 3 y 5 de 2018. O sea, ya hace tiempo de ello. Y pues poquito a poco nos estamos acercando al piloto de delante, ¿no? Yo creo que no paré o hubo una parada, pero no sé. Creo que fueron 12 vueltas. Es que no lo veo bien. ¿Cómo se ve esto aquí? Es que me volví a descargar el Sony Vegas y ya lo puedo. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Así que pues, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Poquito a poco remontando. Joder. Pero bueno, ya. Más recorte de tiempo. La chicane no vuelvo a encender bien, esta vez bien, no mal. Pero las cosas están como están. Hay que buscar las cosquillas y yo creo que estando por los coches no voy con el coche cheto. Además es que tampoco me parecería normal. No es que diga que con el coche cheto voy mejor porque no es así. Por ejemplo, con el M6 el coche cheto y no me sentía muy cómodo ni con el M6. Cuando fue el Megane ni le llegué a probar. No le tenía ni compré ni nada. Me gustaría no haber visto aquí en el canal si lo edité. Y un poco más, no, a mí me gusta más la propulsión trasera de grupo 4, grupo 3, siempre me gusta más la propulsión trasera, aunque en el juego hayan ido mejor los Megane, los Sirocco, los tracción delantera en grupo 4. Yo siempre prefería, bueno, el RCZ no tanto, porque el RCZ yo creo que en grupo 4 se ha quedado un poquito cojo y no está muy muy allá, la verdad, pero bueno, yo creo que se puede rodar con él, pero no es un coche extremadamente competitivo. Sí que tiene punta, eso sí que lo he visto, pero se queda por detrás del TT. O sea, para la comparación de los delanteras, los cuatro delanteras que teníamos en la categoría de grupo 4, estaba el Megane, que tenía un punto superior al Sirocco. Después del Sirocco venía el TT y después del TT, bastante tiempo, venía ya el proyecto de RCZ. Pues son cosas que no se pueden prever. Así que bueno, vemos aquí el error y el accidente de Mercedes, que es lo que me proporciona a mí esa primera posición. Y de aquí, pues a tirar a la estación de carrera, pues bastante tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, tengo ya, tengo un pit stop, tengo una parada y demás. Lo cual, pues tengo que ir gestionando bien, creo que los neumáticos, más que otra cosa, porque tiene curvas de alto apoyo, largas de apoyo. Y eso puede fastidiar bastante el neumático, ya te estás apoyando, ya estás traccionando, ya estás girando y el apoyo neumático y la velocidad que llevas hace que se destroce bastante rápido. Bueno, bastante rápido. Dentro de lo que cabe, depende de cómo ponga la guerra, pero se suele destrozar bastante el delantero derecho en este circuito, sobre todo es el más duro. Por el tema de la primera curva, las chicanes rápidas que estamos subiendo la izquierda derecha, la segunda de izquierdas, antes de desembocar en la recta, luego la frenada de la 180 está. Está en todo el medio, que es rápida. Está también de esta bastante neumático. En general es un circuito de mucha carga dinámica y mucho desgaste. Por el tema de cómo va a poner. Media carrera, ya creo que vamos ya. Piano. Es cierto, la foto me ha encantado con la foto que he sacado de. La foto que he sacado de portada. Ha sido sublime. Yo lo anticipo, bueno, lo anticipo, lo habréis visto, pero vamos, yo no todavía, claro, estoy editando y me ha quedado muy chula la foto.
Si algún día os diré, pues como mala cosa. Pero bueno, esta creo que estaba en Suiza de muy bastante. Creo que volví a subir a BB después de unas carreras un poco asquerosas y me bajaron a D. Quiero recordar. No sé. Os apliqué a lo mejor alguna carrera que estuve antes. Aunque he estado antes de correr para cualquier marca. Listo, poquito a poco, pues. Vamos, finalizándola, ¿no? Así que todavía queda bastante. Como yo digo, que la carrera es bastante aburrida, vuelta rápida personal. Pero creo que me la quitan la vuelta rápida simplemente. Lo único que consigo es victoria, remontando tres plazas. Que no está mal, tres plazas de remontada no está nada. Algunas carreras de modo esto algo más remontado, pero. Oye, se puede rodar. Puede rodar bastante guay. ¿A dónde era? Hostia, también no me acordaba que no había desactivado de la carrera del día anterior, las carreras del día anterior con el grupo 4. No había quitado el control de estabilidad, entonces lo tenía todo activado y claro, ya decía yo que el coche iba un poco pesado en curva, ¿no? Iba un poco extraño en curva y no podía exprimirle todo lo que podía. Por lo tanto, cosa que ahora no lo llevaría, creo que solo lo llevaría en Megane y en Suzuka. Pero bueno, estas cosas pasan. No tenía que, digamos, llego a poner la ayuda contra el volante y ya es que me parto la polla. Porque ya con eso el coche no se ni llevó. Y se movería el Aston Martin. La verdad es que no se mueve demasiado. Que luego, pues sí, me quejara en su momento cuando corrí con este coche en corrí para Aston Martin. Me quejé un poquito de coche, pero no estaba yo tampoco muy fino, así que. Entre el coche que no estaba sacando el rendimiento necesario, no llevaba estando encima y no salían las cosas, pues. Como dicen aquí en mi tierra, quien jode no barre. Así que. Todo lo que pasaba ahí estaba. Era bastante jodido, ¿no? Y conseguí remontar plazas con el Aston Martin, pero bueno, no, era buen coche, sobre todo el grupo 4, cuando corrimos, creo que era el coche más cheto de la categoría. Me fastidió no hacer una buena posición. Si hubiese. Yo creo que hubiese mejorado, pero algún día volveré a correr para Aston Martin. Algún día volveré con todas las marcas, me aburriré y empezaré a correr con cada una. Porque aquí han dicho que hay tres años para este gran turismo que quieren meter en continuo por mínimo 3 años. Entonces. Pues. Nos vendrá bien. Me vendrá bien que esto pues tire hacia adelante. Pero bueno. Joder, sí que se comenta. Es que no nos. A ver, yo no lo veo. Está todo pixelado en el programa. Se lo veo pixelado. Yo no veo cuánta distancia le saco. O sea, no veo a cuánto está el tío ni cosas así. Y por el primero, barra de herramientas. Joder, ¿dónde coño está esa mierda? Vista de vídeo, nada. Antes más el tipo que ahora. Eso tengo que decirlo, que no ando yo muy fino tampoco, me fiéis mucho de que me voy a echar, digamos, corriendo bastante más fino que antes, porque hay carreras y carreras. O sea, lo de esta carrera hay veces que, madre mía, me metes así, chaval, que abajo de la carrera son por tonterías. Pero son cosas que pueden ocurrir. Así que bueno, hay que centrarse ya en las cositas guapas, como viene siendo la temporada esta con Ferrari, que yo creo va a ser bastante, bastante chulo y bastante potente. De momento la primera carrera no nos ha dejado indiferente a nadie, sobre todo por la espectacularidad, ¿no?, de la carrera, que estuve a una vuelta haciendo la vuelta rápida y remontando puzas en la última. Vamos, el adelantamiento del Audi TT fue salvaje, o sea, yo no me lo creía cuando le apreté el acelerador y el coche tiró para adelante y dije, oh, no creo, y le adelanté. Yo creo que iba también, tengo que decirlo, con ahorro de combustible ese coche y necesitamos más carreras así que estén motivadas por que sea espectáculo puro
que es lo que realmente nos hace falta, ¿no? Que sea espectáculo las carreras, que sean bonitas, no carreras como esta, que es un tostón, que mantengo el liderato y tiro tranquilamente sin... Si me han demasiado problema, llego pues primero, o el primero se escapa muchísimo y no podemos hacer nada contra el primero. Cosas así, eso es lo que no quiero que os veáis el canal, que bueno, algunas veces nos toca, sinceramente. Algunas veces nos toca. Pero no siempre se puede estar mejorando o haciendo carreras estando arriba. Y eso yo lo entiendo por mi parte. Por lo tanto, tenemos mejor en las próximas carreras y próximas temporadas con el Ferrari y con lo que vaya viniendo, con Lambo y demás, porque ya no tenemos más excusas, esto ya es fuego real y necesitamos estar fuertes. Así que no es como estas carreras públicas, ¿no? Que digamos no es lo de competitivo, como puede ser lo del GT Sport, como puede ser esto de correr con todo el momento, que es para correr. Bueno, última vuelta, y ahí venía el primer doblado. Eso es lo que yo quería, doblados. Los últimos hay que decir que pues, venían un poco lentorros. Venían un poquito lentorros, pero bueno. Nos conseguimos. Por aquí entonces no se ponían en fantasma y tenías que rebasarles con. Digamos con el coche, ¿no? Y eso pues me metió bastante miedo en ese momento, porque no te creas tú que algunos no estorbaban bastante. Y el hecho de conseguirlo, fíjate el Porsche como estira en recta y dices, joder, pero tienes que dejar pasar, ¿no? Yo creo que deberían poner también bandera amarilla y bandera azul para que dejes pasar por... O para que se deje pasar la gente por el líder de carrera. Yo creo que se debe hacer eso, entre eso y luego lo de las vueltas, la que sea la última vuelta cronometrada de la carrera, o sea, la carrera de clasificación en unas carreras oficiales, pues yo creo que debería también estar ahí. ¿Y hay un trofeo? ¿Me da la sensación? Ah, no, es la de Kioto. Pero bueno, yo creo que hicimos una carrera bastante guay, bastante chula y bastante guapa. Y más no puedo deciros por esta carrera, ¿no? Hice una carrera lo mejor que pude y salió esto. O sea, no quiero ser como digamos como otros youtubers, ¿no? Y pasa esto, ¿no? Bueno, tres posiciones remontadas, yo creo que está bastante bien con el Aston. Y la primera vez, sinceramente, os lo digo, la primera vez creo que di cuatro vueltas antes de la carrera en un circuito para ver cómo funcionaba. Y la verdad es que me lo pasé muy bien, pero bueno. Otra vez será. Lo que tenemos que hacer ya es centrarnos en otras cosas. Así que ya sabéis. Dejad vuestro me gusta favorito. Suscribiros al canal si no estáis. Y es una contenido que tenemos aquí. Nos vemos en próximos vídeos, directos y demás. Un saludo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Adiós.